Hola amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En el video de hoy les estaré compartiendo una rutina muy tempranito. Son las 5:30 de la mañana. La verdad, nos levantamos un poquito más tarde, 6:15 a lo mucho, pero pues bueno, el día de hoy sí nos tocó madrugar más, ya que como estamos en la semana loca, en el mes del Día del Niño, pues también nos tocó realizar algo creativo aquí en las cabecitas de estos chiquitines. Así que pues acompáñenme en este video y espero que les guste mucho. Y así es como estuvieron quedando estos peinados locos. A ellos les gustó, aunque hubo fallas técnicas, pero mi hijo iba bien contento. Y pues bueno, ya van para la escuela, mi esposo los va a estar llevando y en lo que él los lleva, pues yo ya voy a ponerme a lavar estos trastes para pues estar desocupando aquí y ponerme también a limpiar frijolitos para estar cociendo. Y pues ya también mi esposo se va a ir a trabajar, así que también toca hacerle el almuerzo. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. El día de hoy tocó realizar una rutina diferente y no solo porque nos tocó levantarnos temprano, sino porque mi esposo también ya va a estar saliendo a realizar algunos compromisos y ya de ahí a ponerse a trabajar. La verdad, él llega muy tarde del trabajo, así que le toca descansar un poquito más por las mañanas, pero pues les digo, en esta ocasión también a él le tocó madrugar un poquito más, así que pues ya vamos a estar preparando su almuerzo y pues yo ya empezar con las labores de aquí del lugar. Estoy utilizando la misma sartén donde cociné los hotcakes, solamente le di una limpieza con una servilleta y solamente estoy preparando el almuerzo para mi esposo. Yo elegí algo dulce, se me hizo como muy temprano para el almuerzo, así que pues eso fue lo que yo estuve eligiendo.
Voy a estar pelando unos dientitos de ajo para estárselos poniendo a los frijoles para que estén agarrando un poquito más de sabor. Y también en el refrigerador tengo unos melones que de hecho uno ya se me estaba pasando y pues voy a estarlo utilizando para hacer un agua fresca. Y listo, amigas, barriga llena, corazón contento y pues ya también terminé de lavar los trastes porque quiero estar lavando estos especieros. Bueno, no sé si sean especieros, mini contenedores, pero yo los voy a ocupar para guardar mis especies ya que pues yo no tenía. Y fue un regalo de cumpleaños, amigas, la verdad me gustó mucho. Y pues la verdad sí me hacía falta porque pues mis especies a veces de repente se me tiran porque pues yo los guardo en ahí mismo en las bolsitas en las que las venden. Y pues para esto también nos va a tocar limpiar la alacena porque bueno, ya la verdad que sí le hace falta. Así que pues bueno, síganme acompañando. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Estuve sacando la despensa para saber qué es lo que tengo y poder estar rellenando estos contenedores. Ya los lavé. También de aquel lado tengo un contenedor que se me estuvo cayendo la tapa y se estrelló. Así que pues ese ya lo voy a tener que estar sacando.
A mi alacena le hace falta una manita de pintura, así que pues próximamente se la estaré dando porque en las orillitas trae silicón y pues yo cometí el error de pintarlo con pintura en base de agua, así que pues se le ha estado cayendo, pero en estos días se la estaré dando. Se me han estado terminando las especies, como los guardo así en la bolsita pues no me doy cuenta cuando se me van acabando, así que pues ya con estos contenedores la verdad se me va a facilitar más y pues también tendré que estar en búsqueda de más contenedores así o algo parecido. Me hacen falta algunas especies, entonces no las quiero tener así en la bolsita, tendré que estar en búsqueda de algo parecido porque la verdad están súper bonitos. Y listo, ya la alacena quedó más organizada. Y ya por último voy a estar sacando frijolitos en bolsitas. Voy a estar separando porque pues a mí me rinden casi 10-15 días. Es lo que me rinde casi el kilo porque las bolsitas no traen el kilo completo. Entonces pues yo cozo nada más una vez por semana o cada 15 días. Más o menos es lo que me andan durando. Entonces estos de la bolsita se van a ir para el congelador y ya los que me queden en la vasija pues me van a servir para la comida. Así que amigas, pues eso es todo por el video de hoy. Ya se me estuvieron terminando las horas de esta mañana, ya están por llegar mis hijos de la escuela, así que pues ya hasta aquí me despido. Espero que este video les haya gustado, regálenme un like si eso fue así. Y también, si no están suscritas, las invito a que lo hagan. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en un siguiente video.